Parece mentira que hayan pasado más de 30 años de la publicación de este himno a la libertad para cualquier comunidad que se sienta juzgada u oprimida. Ha alcanzado los primeros puestos en Estados Unidos e Inglaterra y el número uno en Italia, país de sus antepasados. Express Yourself, dirigida por una de las voces más bravuconas de Madonna, lista para ser cantada frente a un espejo o en un intenso viaje en solitario en ascensor. Después de todo, como le dijo al New York Times, lo que hago es comercialismo total, pero también arte. Like a Prayer une esos dos ideales con entusiasmo. Es incluso esos momentos menos satisfactorios donde se palpa el calor que emana del artista más brillante de la década de los 80. Para publicar el último sencillo de Like a Prayer, Madonna y su productor Shep Pettibone decidieron componer una nueva canción que supondría la cara B del sencillo. Surgió Vogue, pero cuando los directivos de la Warner la escucharon se dieron cuenta de su potencial. Se pusieron todos de acuerdo para publicarla como el sencillo principal de su nuevo álbum, I'm Breathless, inspirado en la banda sonora original de la película Dick Tracy, cuya protagonista femenina fue Madonna junto al actor Warren Beatty. La canción cumplió con las expectativas de los directivos de la Warner, convirtiéndose en uno de los sencillos más vendidos por Madonna en Estados Unidos, toda Europa, Asia y América Latina. No hay duda, el mejor video musical de toda su historia para una canción pop perfecta y elegante, una captura de la escena de Chicago y del house de finales de los 80 y principio de los 90. La escribió cuando rodaba Dick Tracy. Warren Beatty le preguntó si podía escribir una canción que se ajustara a su personaje. Estaba obsesionado con los bares clandestinos y las estrellas de cine. La idea de la letra surgió de esa solicitud. Vogue, además de uno de los sencillos más reconocidos y exitosos del icono del pop, es un tipo de baile estilizado, originado en los salones de baile de Nueva York en la década de los 80. El segundo single de la banda sonora tras Vogue fue Hanky Panky. Curiosamente, ninguno de los dos se incluyeron en el film. Fue el tercer corte del LP I'm Breathless, inspirado en la película de Dick Tracy, compuesta por Madonna y Patrick Leonard, demuestra la versatilidad del dúo a la hora de escribir canciones divertidas y escandalosas con aires de swing. El tema se editó como segundo y último single del disco,
Olvidado dentro de la carrera de Madonna, llegó al puesto número 10 en Estados Unidos y curiosamente al puesto número 2 en Inglaterra. Hanky Panky, una especie de retroceso a los años 30, un tipo de travesura forzada que fue uno de los vicios artísticos de Madonna dentro de I'm Breathless, un disco inspirado en la película Dick Tracy, una elogiosa historia de una supervillana en la cúspide de un gran triunfo, donde rescata sonidos vintage y baladas de Broadway. Y así, para iniciar la última década del siglo XX, Madonna edita su primer álbum de grandes éxitos. Esta colección incluía 8 de sus 9 sencillos número 1 en Estados Unidos hasta 1990. El título del álbum, The Immaculate Collection, una provocación hacia la iglesia al adoptar un nombre relacionado con la Virgen María y la Inmaculada Concepción. Pero el recopilatorio trajo material nuevo e inédito. Justify My Love, girl, y este, Rescue Me. When all the hurt inside of me comes out, you understand. You see that I'm ferocious. You see that I am weak. You see that I am silly and pretentious and a freak. But I don't feel too strange for you. Don't know exactly what you do. I think when I was pure, you tried to understand the reasons why. And I prefer this mystery.
el recopilatorio de Madonna, The Immaculate Collection, que recoge sus éxitos durante la década de los 80, sirve para poner punto y final al primer recorrido de la apasionante discografía de Madonna. Madonna, la cantante más influyente de la historia. La viralización del pop a través de los medios convencionales, mucho antes de las redes sociales. El significado que tuvo su imagen y voz pública ante la revolución de las mujeres en la industria de la música. Considerada como icono, Madonna abrió en su carrera una conversación libre acerca del sexo, la sexualidad y la libertad de expresión, permitiendo a las mujeres dentro y fuera de la música ser irreverentes ante un sistema que buscaba encasillarlas. It hurts too much to stay, but I won't let go. Académicos concuerdan que la influencia y el legado de Madonna tiene mucha más relevancia cultural que ser únicamente icono del pop. Un mito cultural de alcance universal atribuido a la creación de la concepción de la fama, por lo que cualquier estrella después de Madonna tiene un poco de la reina del pop en ella. Standing in line for the wrecking ball. Este estudio ha repasado su legado desde sus inicios hasta principios de los 90. El repaso desde esa fecha hasta nuestros días. Lo repasaré en otro especial que mostrará la constante reinvención que tuvo la única y genuina reina del pop. En la despedida y como siempre, las gracias. El saludo cordial de Luis Polo, quien ha estado al micro la edición y la selección de esta playlist que espero haya sido de tu agrado. Días son los que tienen que pasar para editar el nuevo capítulo de Estudio 54 Podcast, que volverá a partir de un hilo conductor del que tirar durante 60 minutos abordando el tema en cuestión. Ya sabes que puedes encontrarme en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, o en mi perfil de Spreaker o iTunes, donde dispones de todos los programas a la carta. Además, en mi blog, esto es acordesonoros.blogspot.com.es, encontrarás toda la información de mi podcast. Te emplazo entonces dentro de 2 semanas. Hasta entonces, un cordial saludo y mis mejores deseos para esas 2 semanas que restan para un nuevo encuentro en la sintonía de Estudio 54 Podcast. Adiós. It hurts too much to stay, but I won't let go.